Esto es como un camino donde adelante y que ya se ve, se vislumbra, hay una gran columna y vos venís en el coche a 120 kilómetros por hora, 130, los frenos no te están funcionando, el auto sigue subiendo la velocidad, ahora estamos 140, 150 y tenés una columna que te la vas a dar de frente, salvo que los frenos te funcionen al final, metas un volantazo, el auto no tiene ABS, y los que son tuercas saben que si no tiene ABS y vos cuando vas a impactar y frenás y con el freno apretado girás la dirección, el auto en lugar de doblar sigue derecho. Los que tienen ABS con el freno, el pedal de freno apretado, sí logran hacer una especie de curva evitando justamente la colisión. Bueno, es un auto que no tiene ABS, que los frenos están fallando y tenemos una columna de frente. Y nadie atina a pegar un volantazo para tratar de no pegarle a la columna. Y nos vamos a pegar con la columna de frente. Llevado a esto, los términos que estamos viviendo hoy, con todos los hechos de pública notoriedad, que son la, o que es la punta del iceberg, con una base del iceberg que ya hemos analizado y tiene que ver, en definitiva, con los derechos de transmisión futuros que se negociarán por el ámbito local del fútbol uruguayo. Bueno, estamos en esta situación, a punto de darnos de bomba contra una gran columna. A propósito de las columnas, pues parece un presagio. Hoy venía tempranito por la Rambla, 6:30 de la mañana, la Rambla Costanera, de al lado hacia el este todo cortado, pues se había caído una columna. Que yo en un momento me asusté porque pensé que algún auto había golpeado. No, fue una columna que se cayó sola. Gracias a Dios no pasaba ningún auto en ese momento. Atravesada la columna en la calle, en la Rambla Costanera, toda esa parte costada, cortada, pero bueno, hacia Montevideo todo funcionaba normalmente. Lo cierto y lo concreto es que estamos ante esta realidad, a punto de pegarnos con una columna. Y lo peor, y lo decía hoy en la mañana también hablando con algunos de los actores que me preguntaban opinión al respecto, y yo le decía, veo hoy por lo menos un final medio apocalíptico. Ojalá me equivoque. Y seré muy feliz en venir al micrófono Tirando Paredes a decir, muchachos, me equivoqué, se llegó a una solución, pero no le veo solución a todo este tema. Sinceramente no le veo solución. Por intereses económicos, es cierto. Por intereses comerciales, también es cierto. Por intereses personales a esta altura, porque creo que hay situaciones que ya son personales más que otras, también es cierto. Y me parece que estamos en un camino barranca abajo que no tiene retorno, y se están atravesando algunos límites que después que vos atravesás algunos límites difícilmente puedas volver a recomponer. Así está planteado este tema. En las últimas horas, comunicado de la empresa Tenfield, la empresa que tiene los derechos justamente del fútbol uruguayo. Yo la puse en Twitter y puse crónica de una muerte anunciada. Se sigue agrandando la grieta, se sigue tensando, se tensa de un lado y del otro. Hace rato que no veo tanto comunicado, tanta intimación de un lado y del otro. Sale uno con un telegrama coleccionado, el otro también. Sale uno con el otro también. Y así estamos, ampliando y agrandando esta grieta, que en el fútbol es tan o más grande que la grieta en Argentina a nivel político de los kirchneristas y los anti-kirchneristas. Vamos al comunicado de Tenfield, a la opinión pública. Tenfield rechaza expresiones falsas y agraviantes del señor Diego Scotti. Ah, les quiero contar. En un ratito vamos a escuchar a Scotti y vamos a escuchar al presidente de la AUF. ¡Oh, my gosh! Dice Lucía Udema. ¡Oh, my gosh! Habla Alonso, el presidente de la AUF, en Tirando Paredes. Habla Alonso en Tirando Paredes. La verdad es todo un acontecimiento. En realidad no habla con nosotros. Habla en lo que fue la conferencia, una vez, obviously, una vez finalizada en el Estadio Centenario. Vamos a escuchar su palabra. Y vamos a charlar en un ratito con mi amigo Dani de León, hombre de Punto Penal, trabaja con JJ, sobre todo en la producción en la semana, lo hacen de gran manera. Un gran amigo, un gran darcenero riverplatense, un gran periodista. Porque Dani estuvo cubriendo justamente para Punto Penal en el Estadio Centenario esta situación. Va a tener la deferencia de charlar unos minutos con nosotros en un ratito nada más. Bueno, vayamos al comunicado de Tenfield. Dice, a la opinión pública, Tenfield rechaza expresiones falsas y agraviantes del señor Diego Scotti. Y dice, en el día de hoy, 1 de julio,
fue publicado en la prensa un reportaje realizado Diego Scotti, quien invocando su calidad de presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, trae a colación una serie de hechos recientes absolutamente desgraciados, con la finalidad de vincular en forma maliciosa, o sea, quiere decir en forma malintencionada, a Tenfield y cuestionar sus derechos de televisación del fútbol uruguayo. Agrega, procurando medrar con la desgracia ajena, atenti los términos del comunicado de Tenfield, Scotti alude a una serie de hechos repudiables ocurridos recientemente, entre paréntesis, intervención del Club Villa Española, denuncia de compra de votos en la elección de Offi, problemas en las elecciones de la Mutual, cierra paréntesis, procurando inducir al lector o al oyente, en su caso, a vincular tales hechos a la empresa Tenfield y al contrato que le otorga a esta derechos de televisación exclusiva del fútbol uruguayo hasta el año 2025. Sigue un extenso comunicado. Tenfield desmiente y rechaza enfáticamente las acusaciones falsas e infundadas del señor Scotti, quien abusa de la posición institucional que ocupa lanzando acusaciones temerarias que pretenden generar violencia contra la empresa. La propia lectura de las declaraciones revela la falta absoluta de todo vínculo racional entre los hechos violentos que invoca y la legítima posición contractual de Tenfield frente a la Asociación Uruguaya de Fútbol. Termina diciendo el señor Scotti, descaradamente, abusa descaradamente de su cargo. El señor Scotti abusa descaradamente de su cargo. En vez de velar por los futbolistas de la Mutual, a los cuales se debe y para lo cual cobra un sueldo importante, opta por realizar acciones en forma insistente para perjudicar la legítima relación contractual de Tenfield con la Asociación Uruguaya de Fútbol en función de intereses estrictamente personales y de un grupo minúsculo que él mismo integra. Debiera abocarse a enfocar la problemática y carencias de los jugadores locales. Tenfield no habrá de seguir tolerando las agresiones recibidas de parte de Scotti y de sus cómplices. Mete Scotti y cómplices. Anuncia que está iniciando contra el señor Scotti acciones civiles y criminales para que sea la justicia la que determine sus responsabilidades, firma Tenfield Sociedad Anónima. Cuando hoy a la mañana decíamos, incluso charlábamos con algunos de los actores, uno de ellos creo que fue Michel Duarte, que me preguntaba, ¿cómo ves esto? Le digo, mira, ¿sabes cómo lo veo? Veo como un camino en el que hay una columna y en el que nadie pega el volantazo para esquivar la columna. Y en ese camino, una situación cada vez de mayor distanciamiento entre la empresa que hoy tiene los derechos del ámbito local hasta el 2025 y las autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol, y en el medio con todos estos actores. La Liga por un lado, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales por otro, la agremiación de árbitros por otro, la agremiación de entrenadores por otro, y bueno, todos los actores que de alguna manera componen el fútbol uruguayo. Duro comunicado, términos muy duros de la empresa que tiene los derechos con relación al presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales. Hablando de este tema, dos cosas, porque consulté, che, ¿qué pasa con la divisional C, con la ex intermedia? ¿Para o no para? Porque la Mutual es de los jugadores profesionales, no de los jugadores amateur. Esto lo tiene que resolver el ejecutivo de la AUF. Me dicen que lo están analizando, que en principio no pararía, lo digo en condicional, voy a volver a consultar antes de las 18:30 a ver si se toma la decisión de que paren los futbolistas de la C o que no paren. Porque si acá se busca una jornada de reflexión y se busca cuidar lo que son los derechos agredidos de futbolistas profesionales, en este caso lo de Villa Española, o por ejemplo lo que pasó con La Luz, con Cerro, que también hablaron integrantes de la Mutual, si bien no integran la Mutual en sí mismo, y si bien es fútbol amateur, son jugadores de fútbol. Se debiera velar justamente por lo mismo, aunque sean amateur. Entonces, hay que ver qué decisión toma el ejecutivo de la UF con relación a este tema. Y después lo otro, ¿qué pasa con la Copa Uruguay? La Copa Uruguay se va a jugar entre semana. Creo que ahora a las 18 horas se fijan los partidos. Ahora, se fijan, se juegan, o producto de toda esta situación, algunos, por ejemplo, los partidos de equipos de la segunda profesional, vamos a repasar un ratito el calendario, no se terminarán jugando. Así que hay temas todavía por los cuales
seguir investigando para informar a la audiencia de Tirando Paredes cuando pasan 16 minutos de la hora 17. Este buen mensaje de mucha responsabilidad social, con los amigos de Joma entrenamos nuestra libertad. A la vuelta vamos a charlar con los chavales. La pregunta mía es, pasa este momento crítico, vuelve el fútbol. Vuelve el fútbol. Retorna el fútbol. Me hablan, me dicen, me informan de una importante reunión vía Zoom de algunos históricos dirigentes del fútbol uruguayo. Quizás tal vez algún dirigente, yo no quiero decir se hartó y nombrar los genitales, pero se hartó aquello de todo esto que está pasando. Y podría por ahí de repente haber un camino donde algunos clubes digan, ¿sabes qué? Estamos re podridos todo esto. Ahora sí plantamos bandera y que se arme todo el lío que se tenga que armar. Esto simplemente es un indicio de una información que me pasaron en su momento. Veremos qué es lo que pasa. Habrá muchas más novedades para este boletín. ¿Recuerdan cuando en Twitter les puse que se paraba el fútbol y les dije que no se transmitía el primer partido histórico de la Copa Uruguay por Tenfield y les expresé atenti que se vienen más comunicados? Fíjense la cantidad de comunicados que salieron desde aquel momento hasta este momento.